buenas noches. Buenas noches. Elmer, Francisco, Ingrid y Pablo, muy buenas noches, gusto saludarlo. Vamos a dar inicio con nuestra primera sesión a distancia del curso de legislación tributaria. Este programa ha sido dividido en tres partes para facilitarles a ustedes el abordaje del tema principal, que es la legislación tributaria. Por lo tanto, vamos a iniciar esta primera sesión con lo que hemos denominado finanzas públicas. En este espacio de discusión vamos a tratar de abordar la génesis de por qué fue establecido el Estado de Guatemala. Obviamente vamos a evitar en lo máximo utilizar lenguaje técnico-jurídico para no crearles confusión. Vamos a intentar utilizar un lenguaje más común para que sea de entendimiento de todos. Sin embargo, si hay algún aspecto que ustedes requieran de mayor aclaración, no duden en indicármelo para que yo pueda explicarlo, porque es sumamente importante que ustedes se dominen esta parte inicial para cuando ya estemos hablando propiamente de los tributos en Guatemala, pues ya se tenga un conocimiento básico de lo que estamos conversando. La primera pregunta que yo les dirigiría a ustedes es que se respondan a sí mismos el por qué se pagan impuestos en Guatemala. Si ustedes ven en YouTube, existe un video que creó la Administración Tributaria en 1998, en donde entrevistó a personas de diferentes estratos económicos, profesiones, o que se desarrollaran diferentes actividades, y les hacía la misma pregunta. Resulta que obtuvieron respuestas muy diversas. Entonces, es sumamente importante tener clara la razón por la cual se pagan impuestos en Guatemala. Resulta que el artículo 135, literal D, de la Constitución Política de la República de Guatemala, nos indica que es un deber cívico constitucional. Quiere decir que es una obligación. Es un deber cívico constitucional de todos los ciudadanos contribuir a los gastos del Estado. Contribuir a los ciudadanos y un objetivo, que es cubrir los gastos que tiene el Estado. Pero finaliza esta norma indicando de la forma establecida en la ley o forma prescrita en la ley. Esto quiere decir que nosotros tenemos un deber cívico constitucional de contribuir a los gastos del Estado, pero de la forma que lo dice la ley. Quiere decir que ni más ni menos, sino que como esté establecido en las normas tributarias. Pues esta Constitución de 1985 tiene vigencia a partir del 14 de enero de 1986. Y el primer aspecto que vamos a abordar es qué fines tiene el Estado de Guatemala. Porque el artículo 135, literal de que mencionamos anteriormente, menciona que tenemos que pagar tributos, pero para un objetivo en específico, que es cubrir los gastos del Estado. Este Estado tiene gastos, pero ¿de dónde vienen estos gastos? Es que el Estado tiene que cumplir con ciertos fines. Para poder cumplir con esos fines, pues el Estado tiene que acudir a la satisfacción de los mismos a través de los gastos. Resulta que el artículo 1 y 2 de la Constitución le reconoce al Estado como responsable de la promoción del bien común. ¿Qué es ese bien común? Ese bien común es el fin supremo del Estado. Quiere decir que tenemos los demás fines que vamos a mencionar en unos minutos, pero el bien común es el fin supremo. Está por arriba de todos los fines que tiene el Estado. Entonces dice que el Estado es responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen. Y aquí ya vienen los fines. El régimen de legalidad, que se refiere a que todo lo que esté establecido en la ley tiene que haberse, se tiene que cumplir, se tiene que obedecer. Número dos, la seguridad.
Esta no solo se refiere a la seguridad ciudadana, porque sí se refiere a la seguridad ciudadana, pero además se refiere a la seguridad jurídica, que en otras palabras quiere decir que las reglas de juego las debemos de conocer todos. Un inversionista viene a Guatemala, tiene que conocer bajo qué reglas va a competir en este país. Nosotros al hacer una compra, nosotros al cumplir con una obligación, tenemos que tener la certeza y la seguridad de que la regla está clara y que la estamos cumpliendo a cabalidad. Luego viene la justicia. La justicia es una finalidad que tiene el Estado y se consolida a través de los tribunales de justicia. La igualdad, existe ya jurisprudencia asentada por la Corte de Constitucionalidad que ha sido enfática al indicar que el principio de igualdad se cumple dándole trato igual a los iguales y dándole trato desigual a los desiguales. Y esto va a entrar a discusión cuando veamos por qué ciertos sectores gozan de beneficios fiscales. Y dirán, esto es injusto, porque yo sí pago impuestos y otros sectores no pagan impuestos. Resulta que no somos iguales a esos sectores. Por lo tanto, esa diferencia, esa desigualdad requiere un trato desigual. Aquellos que gozan de beneficios fiscales en Guatemala los gozan porque el Estado ha descubierto o ha sido impulsado en otorgarlo basado en tres razones que son importantes que las anoten. Porque cada vez que ustedes estén presentes ante un beneficio fiscal, tienen que verificar si se cumplen con uno de estas tres razones. La primera razón por la cual un Estado otorga beneficios fiscales a ciertos sectores o personas es por razones económicas. Un ejemplo de eso lo podemos ver en el decreto 2989, que fue conocido como Ley de Maquila, en donde en 1989 el Estado discutió sobre la necesidad de generar más divisas. ¿Y cómo se generan divisas en el Estado de Guatemala? Principalmente por las remesas que envían nuestros connacionales desde el extranjero. Y segundo, por las exportaciones que realizamos desde Guatemala. Por lo tanto, el Estado dijo, vamos a impulsar las exportaciones para generar más divisas. La razón por la cual le otorgaron beneficios fiscales a todos los que se dedicaban a la exportación a través de los regímenes de maquila, gozaban de beneficios fiscales. Entre ellos, exoneración en el pago del impuesto sobre la renta y suspensión en el pago del impuesto al valor agregado. De ahí tenemos fundamentada la razón económica. La segunda razón por la cual se otorgan beneficios fiscales es social. La Constitución, en algún pasaje de la misma, nos enlista los diferentes derechos sociales que tenemos como guatemaltecos: derecho a la salud, al trabajo, a la educación. Pues el mismo decreto 2989 era promovido porque la actividad de maquila suele contratar a muchas personas para realizar el trabajo. Por lo tanto, el decreto 2989 que otorgó beneficios fiscales están sustentados en la base económica que mencioné anteriormente y en la razón social de contratación de personal para poder lidiar un poco con el problema del desempleo que tiene Guatemala. Y tercero, la tercera razón por la cual se puede justificar razonablemente el otorgamiento de beneficios fiscales es por una razón política, pero no política partidaria, sino que política de Estado. Un ejemplo podría ser si el Estado de Guatemala quiere promover, como existía un plan en el 2014 aproximadamente, de hacer un canal seco para competir con el canal de Panamá, y este iba a ser impulsado en todo el corredor seco de Guatemala, la parte nororiente del país. Bueno, desde el suroriente hasta el nororiente del país hay todo un corredor seco. Se iba a impulsar una política para crear un canal seco y así competir contra Panamá. Y esa política de Estado iba a otorgar a todos los que participaran en dicho plan beneficios fiscales. Por lo tanto, se puede dar cuenta de que esa igualdad va a depender de la condición en la que estemos. La libertad es el derecho más peleado por la humanidad. Es el principio que ha cobrado más vidas en la historia de la humanidad y tiene una connotación muy especial. El Estado de Guatemala tiene que garantizar a todos los habitantes la libertad. Hay personas que ponen como ejemplo otros países en los cuales las libertades son limitadas.
y es por eso que esos países tienen problemas sociales, porque el Estado te puede proveer de educación, te puede proveer de otras cosas, pero si te limita la libertad, te está limitando el principio que el ser humano más desea y por lo cual más lucha. El Estado de Guatemala garantiza a sus ciudadanos el goce de sus libertades. Es por eso que tú tienes libertad de culto, libertad de asociación, libertad de locomoción y libertad de hacer todo aquello que la ley no te prohíbe. Porque obviamente no hay ningún derecho que sea absoluto. Los derechos tienen que ser limitados para ciertos casos. Por ejemplo, si alguien comete un hecho delictivo, esa persona goza del derecho de locomoción. Ese derecho es limitado cuando está sometido a un proceso penal y ha sido declarado culpable. Si se dan cuenta, esa libertad está siendo limitada, pero para la protección de otros derechos. Y por último, la paz. La paz, que la paz se consigue, obviamente, cuando se armoniza la garantía de los demás derechos que estábamos convencidos. Es por eso que este articulado establece como fin supremo la realización del bien común y le impone al Estado de Guatemala los siguientes deberes. Y ahí es donde culminamos con los fines del Estado. El Estado tiene como deberes, como obligaciones, atendiendo los fines que mencionamos, garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y el desarrollo integral de la persona. Por lo tanto, podemos estar hablando de un bien común cuando el Estado logra garantizar a todos sus habitantes estos principios que estábamos mencionando. Es por eso que es la lucha constante del Estado de proveer los recursos necesarios a las diferentes unidades administrativas que deben de velar por la garantía de estos derechos. Es por eso la asignación tan importante a gobernación, para que a través de sus programas de seguridad garantice la vida y así sucesivamente. Al organismo judicial tiene una asignación constitucional, precisamente para que garantice la justicia. Y así las diferentes unidades administrativas, como Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo, para que todo ciudadano guatemalteco pueda tener igualdad de condiciones para poder desarrollarse. Una vez identificados los fines que tiene el Estado de Guatemala, tenemos que hablar de esas necesidades públicas por medio de la cual se van a financiar a través de los tributos, conforme el artículo 135, literal D, que mencionamos al inicio de nuestra conversación. ¿Y qué son las necesidades públicas? Para que haya una necesidad pública, primero debe de existir un requerimiento social. El Estado de Guatemala, si bien tiene que garantizar estos fines que estuvimos conversando anteriormente, son los ciudadanos quienes tienen que darle la ruta al funcionario respecto de qué requerimientos necesitan de mayor importancia o de mayor interés para que el Estado cree las políticas públicas que sean necesarias. Veamos, Guatemala tiene varios departamentos y ustedes pueden establecer que los departamentos de la región Occidente no tienen las mismas necesidades que los departamentos situados en la región oriente del país. Ambos tienen necesidades, pero son diferentes. Por lo tanto, va a atender el Estado a aquellos que surgen de los requerimientos de las poblaciones. Obviamente, a nosotros nos es molesto cuando hay bloqueos de carreteras o hay manifestaciones que vienen a la capital. Y es molesto porque obviamente crea un tráfico que se traduce en un estrés para todos los que vivimos aquí en la ciudad. Pero si vemos un poco más allá de las exigencias que sean auténticas, obviamente, ¿verdad? Porque de todos es el conocimiento de que el ambiente político de Guatemala no es el mejor en estos momentos y se presta a que muchas poblaciones sean movilizadas para efectos eminentemente políticos, sino de una exigencia auténtica o real. Pero aquí estamos en la academia y aquí hablamos el deber ser de las cosas. Y resulta que esos requerimientos, al ser auténticos, pues le dan al Estado la necesidad de crear políticas públicas, porque ya está identificada una necesidad pública. ¿Y cómo va a satisfacer el Estado esa necesidad pública? Pues a través de la prestación de servicios públicos. Y esa es la postura que ya ha sido establecida por la Corte de Constitucionalidad, en donde dice que los servicios públicos como función estatal
van dirigidas a la satisfacción de esos requerimientos colectivos y que pueden ser realizadas ya sea por el propio Estado o cualquier otra forma de organización administrativa o a través de intermediarios. Es por eso que el Estado puede prestar servicios públicos directamente o bien concesiona ciertos servicios públicos. Una vez identificados los fines y las necesidades públicas basadas en los requerimientos públicos, pues bueno, eso es a través del presupuesto de la nación en que el Estado tiene que definir y programar de manera anticipada todas aquellas necesidades públicas que tiene que cubrir. Una manera de conceptualizar qué es el presupuesto basado en lo que establece el artículo 239 constitucional y la ley orgánica del presupuesto, podemos definirlo como el cálculo legal previo tanto de ingresos, de egresos y de inversión que se fijan para un periodo y cuya ejecución es programática administrativa. En otras palabras, el presupuesto de la nación tiene que ser previamente analizado, discutido y aprobado y va a contener todos aquellos programas que van a ser satisfechos en el siguiente periodo fiscal. Ahorita, precisamente en el Congreso de la República, se está discutiendo el presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado que van a entrar en vigencia el próximo año. El nuevo gobierno va a ingresar con un presupuesto ya autorizado. Por lo tanto, los ofrecimientos que hagan los dos personajes que están en contienda para segunda vuelta, pues un cuestionamiento que se le tiene que realizar es que con qué va a cumplir con lo que están prometiendo, porque ya van a ingresar con un presupuesto que está comprometido, por lo tanto tienen que hacer con lo que les está aprobando el Congreso actual. No es tan fácil. Entonces, los que están en contienda tienen que ser sensatos, tienen que ser sumamente responsables respecto a lo que están ofreciendo. De lo contrario, ofrecer algo cuando no está aprobado presupuestariamente es, para efectos de ejecución, prácticamente imposible. Todas las ramas del derecho establecen sus propios principios. Y estos principios tienen diferentes razones de ser. Los principios en una primera parte tienen como función el evidenciar cuál fue ese acuerdo político que tuvieron los legisladores al momento de establecer las normas. Las leyes obviamente emanan del Congreso de la República, ya sea a través de una legislatura democrática como la que tenemos desde el 86, o bien puede ser a través de una constituyente como ocurrió en el 85. Entonces, la primera razón, el primer fin que tienen los principios es dejar claro cuál fue ese acuerdo político que arribó al establecimiento de los mismos. Número dos, una de las funciones que tienen los principios es de lograr armonizar las normas que en principio puedan parecer contradictorias. Entonces, estos principios, al analizarlos, al momento de interpretar las normas, no importando la ley que sea, va a tener como función armonizarlas. Y la tercera y más importante es que estos principios le establecen, por una parte, un límite al Estado. Tenemos una línea imaginaria en donde el Estado no puede pasar de esa línea imaginaria. Estos principios cumplen esa función de línea imaginaria, donde el Estado no puede pasar. Y la segunda es que al Estado, al sobrepasar ese límite, estos principios automáticamente se convierten en mecanismos de defensa de todos nosotros los administrados para poder señalar violaciones a las normas y violaciones a principios que hacen que las disposiciones emanadas de los funcionarios públicos sean catalogadas como ilegales o bien inconstitucionales. En un imaginario, hay un espacio aéreo que está definido entre varias jurisdicciones, Guatemala y México, por ejemplo. Una nave guatemalteca no puede invadir espacio aéreo mexicano sin la autorización de este segundo país. Si Guatemala llega, una nave guatemalteca llega a ese límite del espacio, ese límite representa un principio, en donde Guatemala como Estado no se puede pasar.
Si se llega a pasar, México tiene el derecho de defenderse y derribar esa nave que no goza de autorización de México para poder trasladar. Así funcionan los principios, como ese límite en el cual el Estado no puede pasar, y si pasa, nosotros los administrados podemos alegar su violación y defendernos. En el caso del presupuesto, existen principios propios del derecho presupuestario. Entre esos tenemos el de unidad, es por eso que todo lo que tiene que ver con ingresos y egresos, cuando se aprueba el presupuesto, está contenido en un solo documento. Universalidad, que se refiere a que no puede existir compensación automática entre ingresos y gastos. Quiere decir que si una unidad administrativa recauda algo para el Estado, no puede utilizarla para sus propios gastos automáticamente. No, ¿por qué? Porque necesita una autorización previa para poderlo gastar. Así como la SAT recauda, la SAT no lo gasta en su propia operación. No, que la SAT recauda, luego que recauda todo, en el siguiente año viene el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la aprobación del presupuesto que hace el Congreso, le da su asignación del 2% a la Administración Tributaria. Luego, especialidad, dice que este principio consiste en que la autorización parlamentaria no se da de manera global, sino que de rubro por rubro. Si ustedes chequean el presupuesto de ingresos y egresos del Estado de Guatemala 2019, que está ahorita vigente, se podrán dar cuenta que es un documento sumamente grande en donde está especificado el gasto que se va a incurrir en cada unidad administrativa y por qué monto. Es por eso que en diferentes escenarios yo insisto que el momento financiero más importante para Guatemala es al momento que se discute el presupuesto, no cuando se está gastando. Y es por eso que en los segundos semestres de cada año existen más situaciones políticas que tienen como intención desviar la atención de la población en el Congreso de la República, porque en el Congreso de la República se están poniendo de acuerdo ahorita en la aprobación del presupuesto del otro año. Ya una vez aprobado el presupuesto, ya nosotros como administrados solo nos queda fiscalizar. Ya no discutir por qué lo aprobaron o no lo aprobaron. ¿Por qué el presidente gasta más en comprar dos aviones y no en remozar las escuelas? Pues bueno, porque ahí le aprobaron cierta cantidad para remozar escuelas y cierto capital para adquirir equipo para la milicia. Esa es la razón. Entonces, es mejor, en lugar de criticar a posteriori, estar atentos a la discusión previa que se da en aprobación del presupuesto. Existen más principios. El siguiente principio es la no afectación de recursos y dice que los principios y otros ingresos deben de tener un destino en común, es decir, ingresar a un fondo común. De manera coloquial, los que discutimos estas cosas en diferentes escenarios, a esto le llamamos el bolsón. El bolsón es ese fondo común en donde va a ingresar todo lo que se pague por diversos tributos. Es ya ese dinero en ese bolsón que luego se discute cómo se va a distribuir. Equilibrio presupuestario. Hay diferentes tipos de presupuesto. Cuando el gasto es mayor al ingreso, a ese presupuesto se le llama deficitario. Cuando el ingreso es mayor a los egresos, se le llama presupuesto en superávit. Y cuando los egresos y los ingresos son iguales, se le llama presupuesto equilibrado. Existe un principio en materia presupuestaria en que debe existir un equilibrio presupuestario entre lo que se va a gastar y lo que se va a ingresar. Es la crítica más habitual que se le hace al presupuesto de Guatemala, en donde se aprueban presupuestos deficitarios. La administración tributaria puede recaudar de 56, 57 millardos y están aprobando presupuestos por 80 millardos. Entonces, de entrada, estamos viendo que aprueban un presupuesto con ingresos insuficientes, obviamente porque además aprueban una nueva deuda cada año y así nuestro bolsón de deuda también va aumentando porque no estamos mejorando en la recaudación de impuestos, o sea, en la obtención de ingresos y tampoco estamos mejorando en la contracción del gasto. El gasto sigue aumentando y el ingreso no aumenta de la misma manera. Procedencia. Este principio indica que consiste en que el presupuesto debe ser aprobado, sancionado y publicado en la fecha anterior de su vigencia. Es por eso que el presupuesto de Guatemala tiene que ser aprobado del 31 de diciembre de cada año, porque si no está aprobado, entra a seguir el presupuesto del año anterior.
Anualidad. Uno de esos principios es que este presupuesto es aprobado, pero para un periodo en específico. En el caso de Guatemala, tanto la Constitución como la ley indica que el presupuesto de Guatemala tiene que ser aprobado por un año. Y por último, tenemos el de transparencia, que es el que esperamos la mayoría que poco a poco se vaya fortaleciendo. Y este principio establece que el presupuesto debe hacerle la debida publicidad para que la ciudadanía se entere de la transparencia de la ejecución. Se han tenido unos avances importantes, como por ejemplo la creación de la Ley de Acceso a Información Pública, dado que esta ley vino a complementar la Ley de Presupuesto y obliga a las unidades administrativas a publicar información que tiene que estar de manera inmediata en sus portales o al acceso de cualquier ciudadano. Y el tema presupuestario es uno de ellos. Por lo tanto, dado lo que hemos conversado hasta ahorita, viendo que existen finalidades del Estado, que estas son impulsadas a través de los requerimientos sociales, que hacen que surjan los gastos públicos y que estos se satisfacen por medio de los servicios públicos, un concepto sobre gasto público podría ser desempleo de la riqueza realizado por la autoridad competente en virtud de una autorización previa, que es el presupuesto. ¿Y para qué fin? Destinado única y exclusivamente a la satisfacción de necesidades públicas. Es por eso que el artículo 135 literal D establece que es un deber cívico contribuir a los gastos del Estado. Esos gastos son los que vamos a financiar a través del pago de los impuestos. Si hacemos un resumen de lo que hemos conversado hasta acá, tenemos finalidades del Estado,